¿cómo están? How are you? ¿Cómo han pasado? Espero que se estén portando muy bien, espero estén ayudando a papitos en casita, espero y estén ayudando a hacer oficio, seamos hombres o seamos mujeres, tenemos que ayudar porque pasamos todo el santo día en la casa porque no salimos. Muy bien, les doy la bienvenida a la clase de artística. Estamos en la semana 1 del periodo 2 del año 2020. Es decir, que oficialmente empezamos el segundo periodo con Academia de las Américas Virtual. Entonces, antes de empezar la clase, quisiera decirles que vamos a empezar con un juego. Los juegos que hace su Teacher Mafe casi siempre son con objetos fáciles de conseguir, son con objetos que tenemos en casita, y para este juego contamos con esos objetos en nuestra casa. Ya les explico qué vamos a hacer y qué van a necesitar. Bueno, para este juego vas a necesitar botellas de plástico y las vas a llenar con agua. Si tienes 3 botellas de plástico, muchísimo mejor. Yo pude conseguir en la casa una sola botella, pero para el juego necesitas varias botellas, como te digo, 2 o 3. Por el momento yo solo pude conseguir una. En algún momento de tu vida has visto cómo se hacen los malabares, ¿verdad? Muy bien, entonces con estas botellas vas a hacer malabares. Mientras más pequeñas las botellas, mejor, y trata de no llenarlas mucho con agua. Entonces empiezas practicando cómo podrías pasarlo de mano a mano. Y pasa, y pasa, y dale una vuelta, y bríncalo, y cógelo. Pero debes tener muchísimo cuidado que no te vayas a golpear la cara y que la botella esté bien tapada para que no te vayas a mojar. Pero recuerda que es muchísimo mejor si lo haces con 2 o 3 botellas, pero primero debes practicar con una para ver cómo tienes el equilibrio y el peso de tus manos. Espero te diviertas muchísimo. Muy bien, ya jugamos, ya nos divertimos, estoy sudada, todavía estoy mojada, pero esa es la idea, que nos divirtamos en casa, que nos divirtamos en familia, que los papitos nos acompañen, que jueguen con ellos, que se unan más, que se quieran más, que se apapachen más. Bueno, les doy la bienvenida a la clase de artística de la semana 1 del periodo 2 del año 2020. Artística, y en esta oportunidad les voy a enseñar a hacer instrumentos musicales con algunos materiales que tenemos en la casa. Bueno, mi mamá toma glucerna. Yo aquí tengo una lata de glucerna. Tengo, adivinen qué es esto. La mitad de un totumo, el que vemos cuando vamos al monte o a la finca. Tengo 2 palitos que hice con el palo de la escoba. Tengo una tapa de lata. Tengo una botella de alcohol, pero es de plástico. Y tengo maíz. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Dios mío, ya les explico. Lo primero que vamos a hacer es ordenar todo esto. Vamos a desocupar todo esto y nos vamos a quedar únicamente con la lata. Díganme ustedes, ¿en qué instrumento musical podemos convertir esta lata? Díganme. Sí, señor, en un tambor. Exactamente, en un tambor. Yo les dije que esta lata la utiliza mi mamá porque ella toma glucerna. Por lo tanto, yo no puedo hacer muchas cosas en esta lata, pero tú sí, porque le puedes pedir permiso a tus papitos. ¿Y qué le vamos a hacer a esta lata? La vamos a decorar, le vamos a pegar muñecos, la vamos a pintar, le vamos a pegar stickers, los stickers que tenemos en el cuaderno, o le podemos poner cinta de colores como tú quieres. ¿Y con qué vamos a tocar? Vamos a tocar con colores o con palitos o con algo que tengamos en nuestra casa y que nos sirva para hacer música. Miren,
traigo mi tambor. Ah, ¿quién se iba a imaginar que con una lata yo podía hacer tambor? Estos materiales o estos instrumentos que utilices hoy, no los botes. Asegúralos porque los vamos a estar necesitando la próxima clase. Vamos a hacer ahora el siguiente instrumento. ¿Qué se nos ocurrirá hacer con este tarro, con esta botella? Sí, señor, unas maracas. Y las maracas siempre necesitan algo dentro de ellas para que emitan un sonido, ¿verdad? En este caso yo voy a usar el maíz, pero tú puedes usar arroz, puedes usar lentejas, lo que tú quieras. Mira lo que yo voy a hacer. Voy a echar el maíz dentro del tarro de alcohol, dentro de la botella de alcohol, y lo cierro muy bien. Y aquí tengo mi maraca. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Aunque estamos en marzo, pero Navidad. Muy bien, ya llevamos un tambor y una maraca. ¿Y qué hemos usado? Una lata y una botella de plástico, más el maíz, la lenteja, el frijol, el arroz o piedritas, si tu mamá no te quiere dar maíz o estas cosas de la cocina. Ya yo les había dicho que yo tenía estos palitos. ¿De dónde saqué estos palitos? Del palito de la escoba. Sí, señor, de la escoba. Pero miren, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¡Pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam! ¡Pam, pam, pam! Miren que yo le puedo dar y no se parten. Pero para hacer este instrumento debes pedirle mucha ayuda a papito o a mamita, porque ellos son los que deben cortar o partir el palito de la escoba. Pero si tienes palitos parecidos a esto y no son de escoba, también te sirve. Tenemos por acá una tapa de lata que nos sirve también como tambor. Y aquí tengo mi lápiz, mi tambor, mi lápiz, mi tambor. Muy bien. Y este lo pueden hacer las personas que en estos momentos se encuentren en una finca, se encuentren por allá en un lugar donde se puedan conseguir un árbol o un palito de totumo. Mira, espectacular. Hay que esperar que el totumo se seque. Y este te sirve para que hagas ruido. Tan, 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 tan. Y quieres despertar a tu hermanito. Hermanito, despiértate. Despierta, 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 despierta. ¿Vieron? Cualquier cosa que tenemos en nuestra casa nos sirve para hacer un instrumento musical. Los pocillos de vidrio que tenemos en la casa, si los usamos con muchísimo cuidado, también nos sirven de tambor. Los platos de peltre, los vasos de peltre también hacen ruido. ¿Y saben cuál es el ruido más lindo que sale de la cocina? El que se hace con una copa de vidrio y con una cucharita chiquita. Pero ese no lo podemos hacer nosotros porque después partimos la copa y ¡ay! ¡Nos regañan! Entonces mejor vamos a dejar eso quieto. Entonces, ¿me cuentas qué instrumentos pudiste realizar en tu casa? Y la próxima clase los veré. Quiero tener esos instrumentos aquí que me digas, teacher, pude hacer este y pude hacer este. Sorpréndeme, porque la próxima clase vamos a hacer un trabajo súper chévere. Bye.